Aló. Ey, ¿qué es lo que? Hey, maricón. Invite a Chino que tú no le sales online. Ya yo lo invité, ya está bien. Falta tu gráfica ahí, Eddie. Eddie, ¿Qué, mamá huevo? ¿qué falta tu gráfica? ¿Cuál falta tu Este gráfica? de Jesse, Ahora sí. okay. ¿Qué lo Dice: que? "We have failed several times", porque son par de veces. To deliver, ¿Dónde está leyendo? en el que dice hello a Allá. Linda, a Linda, ajá, Linda, a Linda Fundí y a Catherine Rosado. Dice: "We have failed several times to deliver when expected". Ahí el único que va conjugado con el ED es expected, porque deliver es lo No. que tú estás haciendo en el momento. Sí, deliver no va con ED. Y cuatro, la textura azul. ¿Qué? Y es que no se entiende lo que te digo. Nombre alemán, mándamelo. Ah, Estoy pues discutiendo de con mi verdad. supervisora. No, no, pues termina eso, que esto ya está mandado. Pero mucha falta, Eddie. Pues esta gente me tiene harto, diablo, vale, diablo. Vamos, cómo vamos a abrir la computadora. Anda, sombra, dime. Espérate. Total, eso no me importa, eso fue interno, eso no fue por un cliente. Vale, que son para los clientes, yo los reviso, eso no me importa nada, porque son internos. Sí, pero yo te lo digo, por el trabajo nuevo, tú sabes, para que no entre mandando No, vaina así. yo cuando son internos no le pongo. Ahora no, cuando son vainas nuevas yo uso Grammarly. Pero hay una calculadora. Yo uso Google Drive también para correo de audio. Google Drive es más bacano porque Google Docs. Diablo, vale. Qué maldita sea con esta maldita gente del maldito trabajo de la creta. Eddie, pero tranquilo, que ese cliente es ellos que lo tienen, no es que lo va a pedir tú. Puedo a seguir mismo con el cliente o sin el cliente. No, no es culpa de ellos. Ellos le No, no pelean es, ellos le pelean a a mí Eddie no me porque importa, Eddie es el que a mí no me está al importa frente. realmente. No, no es eso, el problema es que, loco, la relación del cliente conmigo se va a lacerar porque yo estoy harto de hablar de la mentira y ese tipo no va a creer en mí. Cuando tú fallas, tantas veces.
Check your gear and weapons. Planes are making ready for deployment. Enemy dropping into the AO. Warm-up's done. Time to kick this off. Toda la creta. Esto ahora de que feo. Battle Royale. Avoid the gas. Get to the safe zone. Pero yo estoy tratando porque yo me pondré algo más fuerte. Pero como que le das para ver. Ah, okay, no importa. ¿Dónde vamos? I say we land here. Any of y'all need this? ¿Dónde vamos? Any of y'all need this? Nigga, we can jump there. Hey, it's Batman. El chino me fue a pelear con la gente. ¿Está aquí? Teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. You win this fight and you return to the front line. But if you lose, you're done here. Sort them out or capture the objective. Hey, ¿qué? It's not over yet. Your team can still buy your release. ¿Qué te gula ahora? Eso fue chepa. Eso fue chepa. Eso es maldito chepa. El gula no lo conoce, por regalo. Regalo. We got it. Sánchale, pero yo lo di primero. De una rala, galo, fuck, así. Ah, shit. Yeah, okay. Oye, me estoy a punto de mandar. Marking a supply run contract. Eddie, está contigo en el trabajo, ya. Yo estoy casi casi al punto de mandar la mierda a la señora. Me mataron. We lost that one, but we'll come back stronger next time. Eso fue rápido. Eddie, ¿qué fue lo que te dijeron que tú tengo una? Loco, a mí no me gusta que me jodan. Yo salí a las 5 de la tarde. ¿Por qué tú me estás jodiendo mi tiempo personal a 8:46 de la noche? Pues tú eres loco. Sí, eso aquí ya. No respondo. Pero que ella te está respondiendo por el correo que mandó el cliente, que no es culpa tuya. No, no, ella me está respondiendo por una respuesta. Yo, no, loco, yo desde que salgo a las 5. Por ejemplo, ellos me dijeron a mí a las 4:50, me dijeron un problema de producción. Ah, mira, que los labels que le estamos poniendo el producto están saliendo al revés, porque el cliente lo mandó al revés, y también el número de lote, el batch code, que estamos poniendo, están tapando la letra del label. Yo, bueno, son las 4:50, está diciendo eso ahora, el día entero. Lo mandé al cliente, yeah. Y me fui, porque a mí no me... Sí, así mismo. Y el cliente, vale. Yo lo voy a ver cuando me responde, y me están preguntando qué pasa con ese correo. Yo dije, a las 5 de la tarde, a mí me jodan.
sea, ellos te están Así de reclamando pico. porque tú no le has respondido al cliente. Ellos no me están reclamando, pero me están pidiendo que haga algo que yo no estoy su. ¿Y eso es responder fuera de tu horario o responder algo? Self sorted. We'll be deployed shortly. Están warming up. Stand by for Ellos te deployment to están the war reclamando zone. Porque ellos quieren que tú respondas fuera de tu horario y eso es lo que te está encojonando. Cuando digas, pues manda ese correo. Soy yo, él está cortando. Battle Royale. Gas is approaching your position. Move to the safe zone. Any of y'all need this? Bigger, we can jump there. Hey, this is our last. Vaya aquí, ya cuatro. Bueno, somos tres. ¿Dónde va? Ahí está el factory. Alright, lads, let's get it done. Mira, me pateé un pie. No. Tú no vas a creer lo que pasó. No, el tipo dice que se dio con el pie, se dio un letrero y se trayó. Your teammates in the gulag. If they survive, they can redeploy. Digo yo lo que yo pienso. Según lo que yo estoy entendiendo, tú estás encojonado porque ellos quieren que tú hagas algo fuera de tu horario. Ahora tú tienes un conflicto de pensamiento porque tú estás encojonado porque le están quedando mal al cliente, pero también estás encojonado porque quieren que tú hagas algo fuera de tu horario. They're returning to base. ¿Cómo te dice que no escucho el otro? Está muy cerca lo que dijiste. Que si tú estás quillado porque andan en un motor enfrente de la policía. ¿Tú estás quillado porque ellos quieren que tú respondas o tú estás quillado por el mal manejo del cliente? No, porque respondan, porque yo sé que yo ya de mal manejo es el. Ok. So, yo pienso, yo. O sea, tú coja suave, loco. Total. No cojo más pichería ahí en el trabajo, loco. Están los más reviven. Ellos están aquí atrás. Reviven. Están looteando por donde está el camión. Lo podemos matar porque están looteando mongolamente. ¿El dinero? Claro, no, bye bye, bye bye. Bye bye. Morir. Hey, tengo para odiar. Arriba del edificio de tu calle. No, bueno, está ahí. Indicating waypoint. En uno de los edificios de gente es.
Algo. Estamos bodeando por ahí. Marking waypoint coordinates. Bien, dice que tiene un waypoint aquí, pero el loco está aquí arriba. Indicating waypoint. ¡Ah! Disparándome. Eso es rápido. ¿De dónde es chido? Yo voy. Ya está arriba con eso. Por ahí. No, muévete. Que es del otro edificio. You're in the gulag now. Fight to earn redeployment. Win here and you return to the front line. You lose, your fight is over. You're up, soldier. That gun is fucker out. Stand by for redeployment. Okay, I am ready. A mí no me gustan tanto, loco, realmente la vieja. ¿Qué pasa que así? Falta. Pero dale para el hospital. Your teammates done it. They're returning to base. Apagó el. Hay un helicóptero aquí. Up track. Come on. Enemy UAV overhead. I'm moving. Hey, huevo, ya llegaron. Maté uno. ¡Grenada! Marking waypoint coordinates. Rifle no sabe. Who wants this? Enemy UAV overhead. Están en el techo del hospital, arriba, ante el helicóptero. No, ellos estaban aquí. Not done in yet. Sí, nos vemos. Nos vamos. Que te mueve, te cojo. Hey, no escucho, espera. Ya. Moriré pronto. Ya, morí. Moving. Enemy vehicle. Mark some gear. Una jipeta. Enemy vehicle. By bounty, diablo. No la cojo la lupa entonces. Lo que se ponga en el camión ahora. Enemy vehicle. Hola. La lupa, dale.
Ah, pero fue una lupa amarilla que yo cogí ahí mismo. What the fuck? Yo mismo sonó una caja, pero yo, no me salió que era amarilla. Throwing frag. Tiene gente, Squid. Marquen Zumbay. Tagging aid station. Aid station marked. Coge el patch, Escobar. Go get that over. Ya no vamos a poder cogerlo ahora, ¿no? Está lejos. Está haciendo tía de toque, creo yo. Vamos a buscarlo ahora mismo, aquí hay una jipeta. Pero los muchachos no. Vamos a revivir también. I'm driving. Come on. Exacto.